Ah, Londres, qué gran ciudad. Cada esquina está llena de historia y de turistas haciendo fotos. Los pubs sirven pintas y sonrisas. Tienen música, teatro y arte. Multiculturalismo. Y el metro más antiguo del mundo. Una ciudad de primera, de categoría superior. Se necesitaron 12.000 años para construirla y una noche para destrozarla por completo. ¿Cuál es la situación? No hay seguridad perimetral, pero hay drones por todas partes. Jodas. Dalton, no pierdas tiempo. Sí, señora. Dentro. ¿Sabes a qué nos enfrentamos? Si no te hubieras lanzado pitando, quizá. ¿Por qué no les dejas estas amenazas a las autoridades? Eso es buena, Bagley. Pero el gobierno prefiere detenernos por intentar ayudar que hacer algo de utilidad. Tenemos que solucionarlo. Cuidado, Dalton. Bagley, ¿notas preocupación en la voz de Sabine? Genial. Preguntar sobre sentimientos a un ordenador. Eso explica mucho. Callaos de una vez y poneos a trabajar. Ahí está. Te va a doler más a ti que a mí. Haznos un favor y no hagas ruido, Dalton. Si no me disparan, yo no les dispararé. ¿Qué os parece? Sus perfiles están fuertemente cifrados. Es imposible identificarlos. Fantasmas en el sistema.
Aquí abajo hay un montón de equipo de DedSec. ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Cómo han logrado hacerse con él? Ni idea. Pero alguien quiere hacer que parezca que DedSec estuvo aquí. Mierda. Procede con suma precaución, Dalton. Por cierto, ¿quiénes son esos hombres de negro? No hay nada que permita identificarlos. Sospecho que es adrede. ¡La hostia! Van a volar este lugar por los aires. Joder, esos bidones. Bagley, ¿eso es? RDX, el suficiente para volar el Parlamento. ¿Localizas un detonador, Bagley? No exactamente, pero en el piso superior hay un dispositivo que está transmitiendo montones de datos. Encaja. Voy hacia allá. Bagley, ¿eso es el detonador? No. Pero es un transmisor que está enviando una señal a un dispositivo del piso superior. Podemos asumir que ese es el detonador que buscamos. Han puesto propaganda de DedSec en todas las bombas. Esos cabrones van a volar el Parlamento y cargarnos a nosotros el muerto. No si encuentras antes el detonador. En la Cámara de los Comunes. No sé quiénes son esos, pero hay que tener un par para montarla ahí. Tengo el detonador. Y están activadas. Bagley, ayúdame con esto. Está claro, pero me han bloqueado. ¡Joder! Sin Bagley no hay nada que hacer. Espera, en el MI5 aprendí a hacer anulaciones manuales. Oh, qué grata sorpresa. Date prisa. Venga, Bagley, te toca a ti. Dentro. Y las bombas se acaban de armar solas. Eso podría complicarlo todo. No me jodas. ¿Las desactivas o no? Claro que sí. Y podría tropezar con otro mecanismo de seguridad y vaporizarte. Creo que con esto llamarás un poco la atención, Dalton. Cuento con ello. Gente en la puerta de atrás. Mierda. Dalton, aquí las cosas se han puesto muy feas. ¿Cuánto va a llevarnos esto? Depende de lo que me interrumpas con preguntas. ¡Atención todos! ¡Estad armados y preparados! Esto va en serio. ¡Joder!
Están sobre mí, los contendré. Podría estar en cualquier sitio. ¡Mierda! ¿Alguna novedad, Bagley? Solo te diré que este sistema de seguridad antisabotaje es tan sofisticado que me tiene impresionado y preocupado a partes iguales. Sigo en ello. Bagley, dime que te falta poco. He burlado la seguridad y estoy navegando entre terabytes de códigos trampa buscando la secuencia de detonación. ¡Cuidado! ¡Me disparan! ¡Ah! 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 ¡Me cubro! Necesito tus apéndices físicos ahora. ¿Qué pasa? Hay tres ranuras a la izquierda. Una es el receptor. Tienes que arrancar el cable del controlador. ¿Me estás vacilando? No, no te vacilo. Arranca el cable. Si esto me hace reventar... Bombas desactivadas. ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto. Eres un cabrón. Casi me provocas un infarto. ¿Qué coño estoy viendo? El Parlamento no es el único objetivo. Se activan más bombas mientras hablamos. En pantalla, Bobby. Joder, hay que dar la alarma. Hay que evacuar esos lugares. Están por todo Londres. No hay tiempo. Mi hermana está en la conferencia de la TOAN. Tenemos que hacer algo. En el tejado hay un transmisor que envía una señal a los demás emplazamientos con bombas. Si llegaras a él... Las puedo desactivar. ¡Sabine! ¡Joder! ¡Dalton, han entrado! ¡Vamos! ¡Al tejado! Sabine, ¿qué ocurre? ¡Nos atacan! ¡Es una masacre! El protocolo exige borrarlo todo, incluido Bagley. Lo necesito para el transmisor. Lo sé, pero si se hacen con él, se harán con todo. Nombres, operaciones, ubicaciones... Vale, lo haré a la vieja usanza. Bórralo. Sí, bórrame. Hazlo, Sabine, y sal cagando leches de ahí. ¡Joder! Bagley está desconectado. Ahora estás solo. Dadon, si esto sale... No lo hará. Nos vemos en el punto de encuentro. Prometido. Buena suerte. ¡Me aproximo!
¡Ayudadlo! ¡Cubridme! ¿Queda alguien ahí? Lo he visto aquí. Hay que mirar bien. ¿Quién coño eres? Oh, crees que estás aquí para salvar Londres. Pero eso no va a pasar. Estás aquí para ayudarnos en una gran labor. ¿Una importante labor? ¿Matar a miles de...? Exacto. Salvar el mundo. Sabes que ya han muerto londinenses antes, ¿no? La peste, el gran incendio, el Blitz. No es divertido. Pero la destrucción siempre es la cura. Y empieza hoy. El día cero. No. Toca reiniciarse en todo. Madre mía. En 3 emplazamientos de Londres. Las autoridades solicitan que permanezcan en sus hogares hasta que se calme la situación. No hemos recibido ningún informe oficial de víctimas. Medias bombelas en los lugares donde se han perpetrado los 3 atentados para dar paz a las miles de familias afectadas, además de al conjunto de la ciudad. Ahora la prioridad de Londres es... En el Lead de Downing Street, en la que Nigel Cass, CEO de la empresa privada militar Albion, recibió la orden de proteger Londres. Cass ha prometido dar caza a DedSec, el grupo terrorista responsable. Albion usó drones autónomos y sistemas de inteligencia artificial punteros para capturar al resto de DedSec. Una advertencia para los insurgentes. Las empresas informan de grandes beneficios gracias a una mayor eficiencia en la producción y distribución, debido al uso de tecnologías desarrolladas y aprobadas para fines de seguridad. La criminalidad, las apuestas ilegales, el tráfico de drogas y la prostitución se han desplomado. Gracias al procesamiento de los líderes de 4 grandes sindicatos, pronto recuperarán la normalidad. Ha prolongado de una manera indefinida el mandato de Albion, por lo que por fin podremos volver a la normalidad. Los toques de queda y las restricciones de movilidad se han eliminado gracias al despliegue de buses. Por contrario, las revueltas de Trafalgar Square son una minucia. Algunos extranjeros pueden ofrecer una narrativa falsa en las redes sociales, pero Albion tiene controlada esta situación. Por la constante difusión de noticias falsas. En los rincones más oscuros de Internet persisten las teorías de la conspiración que aseguran que el grupo terrorista DedSec fue acusado injustamente de la autoría de los atentados. Nuestros reporteros no han encontrado a ningún londinense dispuesto a defender esto ante la cámara. Los hechos no pueden sustentar ninguna otra historia.
Necesito reunir un equipo, pero no puedo reiniciar DexSec sola, así que accedamos al CTOS de Londres para ver quién está disponible. Soy Claire Waters y en el Buccaneer Radio de esta semana hablamos sobre DedSec, el grupo de hacktivismo al que tachan de terrorista. Tengo una llamada de Colin. Colin, ¿qué opinas? Desde el principio dije que deberíamos detenerlos y meterlos en la trena. Y ahora digo que deberíamos enviarlos al paredón. ¿No te parece muy conveniente que los acusen de los ataques sin que hayamos visto pruebas? ¡Mira la Toan! ¡Mira nuestra ciudad! ¿Qué más pruebas necesitas? Colin, creo que deberías echar un vistazo a su historial de acción no violenta. Albion ha enviado a más civiles al hospital en estos meses que DedSec en toda su vida. Huele a cabeza de turco. Tengo una llamada de Emily. Emily, ¿qué opinas tú? Tienes toda la razón, Claire. El gobierno le está cargando el muerto a DedSec porque quiere hacernos creer que lo tiene todo bajo control. Seguro que no tienen ni idea de quién está detrás de los atentados, pero eso quedaría fatal en las noticias, ¿no? Y como DedSec siempre ha sido un grano en el culo. Angie, te toca. ¿Qué opinas tú de todo esto? Creo que DedSec ha mostrado su verdadero rostro. Da miedo pensar que esa gente tan peligrosa lleva años entre nosotros. Convivimos con terroristas. ¿Te parece más peligroso DedSec que otras bandas que operan en Londres? ¿Como el Clan Kelly? Bueno, el Clan Kelly puede quemarte la tienda e incluso matarte, pero nunca intentaría volar el Parlamento por los aires. Ahora tenemos a Crypto King. ¿Te sientes más seguro usando un seudónimo? Todos deberíais hacerlo. ¿Por qué facilitarles el trabajo? Además, ya hemos visto de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar. Espera, ¿te refieres al gobierno? ¿Insinúas que el gobierno es el responsable de los atentados? Pero te aseguro que no lo hizo solito. Están todos en el ajo. El gobierno, Albion, el Sears, Bloom, la cabrona de Sky Larsen y Downing Street. El completo. Quieren que vivamos con miedo. Nos manipulan para tenernos controlados. Esta chunga de cojones. Genial. Necesitamos el apoyo de los londinenses. Me alegra verte con vida. Si sigues queriendo ayudar, DexSec te necesita.
Te enviaré la ubicación de nuestra última guarida. Nos vemos allí. Bueno, vale. Conducción automática activada. Conducción automática desactivada. He descargado un parche en tu Octic para que puedas acceder al sistema de seguridad. Está configurado de tal forma que no puedo dar acceso a nadie que no sea de DexSec. Tendrás que activarlo manualmente. Sí, vale. Lo que tú quieras. Esto es increíble. ¡Pedid una ambulancia! Estoy bien. Estás con Sabine, ¿verdad? Entonces te veo luego abajo. ¡Cómo mola!
¡Ey! ¿Hay alguien? Si fuera un interruptor, ¿dónde estaría? Registro no DedSec detectado. Identifícate o sellaré las salidas. Hackearé tu optic y leeré todos los mensajes que hayas escrito estando como una cuba hasta que te mueras de hambre. Tranqui, colega. Me envía Sabine. ¿Sabine está viva? Vaya, qué buena noticia. Soy Bagley, el asistente IA super avanzado y para nada robado de DedSec, y parece que llevo unos meses fuera de servicio. En fin, ¿por qué no me conectas a la red de DedSec? Así me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. O sea, podré ponerme al día de todo. Hola y bienvenidos a La Subida. En este episodio vamos a hablar de CTOS 3.0. El sistema operativo de la ciudad que ahora mueve a todo Londres. Por si necesitáis refrescar un poco la memoria, el CTOS se implementó primero en Chicago. Ya está. Vuelvo a estar conectado a la red, descargando la base de datos, los archivos de noticias... Oh, no. ¿El grupo terrorista DedSec es responsable de los atentados de Londres? ¿Dalton Wolf está muerto? ¿Os dejo solos un rato y hacéis que todo se vaya a la mierda? Oye, Bagley, si DedSec no puso esas putas bombas, ¿quién lo hizo? Hay una laguna en mi memoria después de que Dalton... Sinceramente, yo fui el que desactivó la bomba del Parlamento. Me falta información sobre lo sucedido. Hola y bienvenidos a La Subida. En este episodio vamos a hablar de CTOS 3... ...después de que me desactivaran, pero deduzco que un grupo de hackers conocido como Día Cero estuvo involucrado. Creo que ellos fueron los responsables de los atentados y los que inculparon a DedSec. Ven a mi terminal. Sabine solicita una videollamada. Estoy llamando a Sabine Brandt. Te sugiero que escuches todo lo que tenga que decir. Ahí estás, lo has conseguido. Bagley, Dios, qué alegría oír tu vocecilla de trastornado. ¿Tienes la memoria intacta? Para nada. Mi último registro es que asaltaron la base. Y mi única pista, un grupo conocido como Día Cero. ¿Te suena? No, pero la base fue atacada por unos hombres de negro, los mismos del Parlamento. Estaban coordinados. No nos dieron tregua. Mataron a todo el mundo. ¡Oh, hostias! ¿Cómo escapaste de ahí? Huí por el alcantarillado hasta Camden. Un contacto me sacó de la ciudad y me he estado escondiendo en el norte. Eres prudente. Tu perfil está marcado como objetivo de alta prioridad en el sistema de vigilancia. Incluso con un reconocimiento parcial te habrían cazado. Ahora mismo la reputación de DedSec es una mierda. Y no me malinterpretéis, me va el riesgo, pero esto es demasiado... Mira, te aseguro que sé mucho sobre riesgos. He perdido todo y a todos. Todo se reduce a esto. Londres está en una espiral de muerte. Y si DedSec no puede detenerla, te aseguro que nadie lo hará. La ciudad necesita una resistencia. Y empieza contigo. ¿Qué dices? Sí. Sí. Hagámoslo. Excelente. Nuevo perfil registrado. Te doy la bienvenida a DedSec. Ahora bien, sería irresponsable por nuestra parte enviarte al mundo en pañales. Encontrarás el equipo que conforma el kit esencial de DedSec. La guarida.
Disponemos de un sofisticado sistema que oculta vuestra identidad a la tecnología de reconocimiento facial. Lo llamamos máscaras. Y ya puestos, tampoco os vendría mal renovar el vestuario. O sea, miraos. Venga ya. Por mucho que tengas juguetitos nuevos, debes tener claro los conceptos básicos. Tienes que aprender a dar puñetazos y a recibirlos. Albion responderá de manera acorde si les atacas con una pistola. Pero queremos evitar daños colaterales. En DexSec, las armas de fuego son el último recurso. ¿Ya conoces a Connie Robinson? Es la dueña del pub y un viejo contacto de DexSec. Y además fue campeona de boxeo amateur. Empecemos por los golpes básicos. Pégame, sin miedo. Tienes que evitar mis bloqueos. Busca un punto débil. Ni yo misma lo hubiera hecho mejor. Ni yo misma lo hubiera hecho mejor. Más rápidos esos pies. Tienes que intentar separarte. ¡Eso es! ¡Lo estás pillando! Hay otra habilidad que deberías dominar. La socialización. El resto del equipo ha llegado. ¿Por qué no charláis un rato? Bienvenido a DevSec. Genial. Por fin he encontrado a los míos. Hola. Todavía no me creo que seamos de DexSec. ¿No deberíamos tener un mentor o algo que no sea un ordenador? Ya es tarde. Es más divertido aprender sobre la marcha. Bueno, ahora que ya sois ciberuña y cibercarne, a Sabine le gustaría hablar con vosotros. Buen trabajo, equipo. Qué alegría ver que la guarida vuelve a llenarse.
La única forma de impedir que Londres se suma en la opresión más absoluta es reconstruir la resistencia. Hay que reclutar gente y renovar nuestro arsenal. La población tiene muchas ganas de alzarse y recuperar su ciudad. Hay que demostrarles que Dexec lucha de su lado. Vale, pero también quiero impedir que los capullos se aprovechen de Londres. Seguro que Albion se está lucrando. Se comportan como si esto fuera una invasión hostil. Y no os olvidéis del clan Kelly. Cada día que pasa su pequeño feudo se hace más grande y peligroso. Bien, pero recordad que los hackers de Día Cero siguen fuera. Ya destruyeron a Deadsec una vez y volverán a intentarlo. Creo que planearon los atentados e incriminaron a Deadsec. Con vuestra ayuda pretendo llegar a resolver este misterio. Hay muchísimo que hacer. Movámonos. Desjodamos Londres. Primer punto de la agenda. El Signals Intelligence Response Service, SIRS, o la Gestapo del Earl Grey, ha desarrollado una tecnología de vigilancia llamada Reconstrucción en RA. Es el último grito en violación del derecho a la privacidad y, por lo tanto, puede sernos muy útil para encontrar a Díaz. Pareces de armas tomar. Encajarías a la perfección en la resistencia, ¿sabes? ¿Soléis abalanzaros sobre la gente de esta manera? En fin, os necesito. Sigue. Hace unas semanas me despidieron, pero no fui el único. Ese mismo día echaron a 300 personas. Al parecer ya nos habían reemplazado antes de que nos echaran por la puerta a patadas. Madre mía, qué horror. Guárdate tu compasión. Estoy bien, pero todo esto es muy sospechoso. A mí no me engañan. Están tramando algo. Eso por descontado. Tienes razón. ¿Quieres que Deathsec indague un poco y averigüe quiénes son vuestros sustitutos? Cierto. Hoy por mí, mañana por ti. Ya sabes. ¿Una empresa de tecnología actuando de forma poco ética? No me cuadra, pero investiguémoslo igualmente. Vale. Todo grupo de resistencia necesita agentes especializados con conocimientos técnicos, buen manejo de armas de fuego o grandes capacidades atléticas. En las peleas de boxeo sin guantes suele haber gente que sabe cómo dar puñetazos y cómo recibirlos. Para enfrentarse al mejor contendiente de una arena tendrás que derrotar antes a los más débiles. Demuestra tu superioridad física y puede que decidan unirse a Deadsec. Será algún rollo de sociedades primates, imagino. ¿Qué típico? ¿Vale?
Bien. No, sigue, Desmond. Ni rastro de ballena blanca. A la mierda, me voy. Esto se está yendo de madre. Sigue, sí. Y no me sigas. Si sientes que estás fuera de tu elemento o que necesitas un descanso, siempre puedes llamar a tus nuevos compañeros. Tú decides. Es la ventaja. Deja de trabajar en equipo y no en solitario. Aquí estoy. En teoría, la reconstrucción en RA me permitirá usar fuentes con datos de vigilancia para reconstruir eventos del pasado. Accede a un transmisor de datos para que obtenga los metadatos de la zona. Eso es. Y ahora pongamos a prueba este sueño húmedo despótico. Extracción de datos de RA de CPOS en curso. ¡Qué pasada! Es como ver a gente de otra dimensión. Tenéis razón. Necesitamos esta tecnología tan molona que quiero para investigar a día cero. ¡Mierda! No puedo clonarlo en nuestros servidores. Prueba a acceder a la red para ver si podemos afanar uno de estos. Central localizada. Ajá. El SIRS dispone de esta tecnología en su sede central y acabo de birlarles el manual de instalación del sistema. Y ahora esfúmate.
No podrás robarles el juguetito si te mandan antes a un gulag. ¡Fantasma! ¡Hay que encontrarla! ¡Idiota egoísta! Vamos, Bagley, dispara. ¿Cómo te mango esa cosa de reconstrucción en RA? El programa está en un servidor sobre la azotea de la sede del SIRS. Lo único que tienes que hacer es cogerlo entero y llevarlo a ciertas ubicaciones muy pobladas para que pueda recalibrarlo a la red de DedSec y clonarlo. Sí, vale. No hay problema. Un pequeño detallito. ¿Cómo subo a la azotea? Hay que buscar a alguien con acceso a un dron de carga o de construcción para que se lo lleve volando. Es la oportunidad perfecta de reclutar a un transportista de cargas pesadas. Bax, échame un cable, ¿quieres? ¿Qué tipo de transportista estoy buscando? Bueno, vamos a poner a funcionar las neuronas. ¿Quién en todo Londres tendría acceso a un dron de construcción? Tal vez, qué sé yo, ¿un obrero? ¡Obviamente! No ha sido tan difícil, ¿no? Y hay un solar en construcción cerca. Apuesto a que allí encuentras a algún obrero u obrera que podamos reclutar. Estas son las coordenadas.